Bueno, Fabián, un nuevo año que comienza a rearmar otra vez el plantel y bueno, hoy el primer amistoso para ir agarrando funcionamiento. No, la verdad que era por ahí un premio a tantos días de entrenar y no hacer fútbol contra otro equipo, así que nos vino bien para ir conociéndonos, para seguir creciendo y bueno, de a poco encontrar el funcionamiento que deseamos para este año. Van llegando chicos nuevos, ¿cómo los viste? ¿Cómo están? ¿Y qué pensás que es lo que te falta para terminar de armar el plantel de cara al próximo torneo? Yo creo que como todo inicio de año, lo importante es ir armando el plantel. Si vos vas armando el plantel, es importante antes de ir a la pretemporada y una vez que tenés armado el plantel, bueno, de a poco ir viendo los jugadores que tenés para que empiecen a agarrar el ritmo de lo que uno pretende para este torneo. Aparte de todos los jugadores que están llegando, algunos refuerzos, tenés que recuperás dos jugadores importantes como son Juan Sosa y bueno, en unos meses más adelante también el Topo Aguirre, que es importante, ¿no? Sí, también tengo a Lautaro Moore que ya por suerte está a la par de los compañeros, así que tengo tres jugadores que el torneo pasado no los tenía o el semestre pasado no los tuve y bueno, para mí son importantes, así que tenemos la suerte de ya que vengan a hacer la pretemporada con nosotros, ya incluidos en el plantel, así que nos hace bien saber que contamos con jugadores que ya vienen de 2 años con nosotros. Bueno, ahora a trabajar en la parte más dura, en la costa como siempre, y bueno, a poner fuerte el grupo y unido también, que eso siempre es importante en la pretemporada. Sí, creo que este inicio nos trae con jugadores que se conocían de antes, que habían jugado juntos, y eso es un paso adelante, así que bueno, ojalá podamos, como te dije antes, empezar a formar un buen grupo y obviamente dar lo mejor para este año.